Muy buenas a todos, yo me soy Canas, pues 15, o sea, parte 31, no. Y en la parte anterior seguimos pues en la otra ruta, buscando pistas importantes. Y pues bueno, nos habíamos quedado en que tenías que encontrar a Clover como pasó en la otra ruta, bueno, en el final anterior. Así que venga, continuemos. Sí. Y bueno, siguiendo la guía. Voy a hacerme otro final distinto. Pasaron por el pasillo buscando a Clover en todos lados. En cuando, bueno. Habían llegado a las escaleras cuando Seven apareció gritando y sin aliento. ¡Junpei! ¡Yo! ¿Dónde estabais? Se veía tenso en la cara pálida. Algo terrible había pasado. Junpei se quedó sin respiración. ¿Ha pasado algo? Seven deslizó una mano temblorosa por su cara y tragó saliva. ¿Cómo está? ¿La encontraron? ¿Cómo está muerta? ¿Qué? La encontré en el baño de primera clase. Entonces alguien mató a Chloe en el otro final. O sea, porque es casi la misma ruta. ¿Están todos aquí? Todo sonido desapareció para Junpei. El mundo era una extensión vacía y apagada. Entonces empezó a oír su propia respiración. De ahí, pobre Clover. Ahora, ¿quién fue? La boca de Jun se movió, pero no salió ni una sola palabra de ella. Lo intentó una vez más, pero entonces perdió las fuerzas y se desmayó contra la pared. ¿Quién pudo haber hecho esto? Él podía haberla salvado, pero no lo había hecho y ahora estaba muerto. Se quedó ahí paralizado. Vaya, justo cuando le ibas a decir que posiblemente Snake no esté muerto. ¿Clover? ¿Clover? ¿Por qué ha pasado esto? Se obligó a caminar. Cada paso era como otra aguja perforando su corazón. Finalmente estaba frente a ella. Se arrodilló y puso tres dedos contra el cuello de Clover. No había pulso. No había respiración. Pero seguía caliente y sus ojos estaban cerrados en paz. Era fácil pensar que estaba dormido. Fácil de no ser por el charco de sangre que se expandía bajo ella. Siguió el rastro hasta su espalda. Había un corte justo debajo de su omóplato, ¿ok? ¿Era el arma? Quizás un cuchillo. Si era un cuchillo, el asesino se lo había llevado cuando se fue. Cuando Junpei cerró los ojos, pudo ver la sonrisa de Clover. Su sonrisa inocente, su energía. Nunca había su sonrisa de nuevo. Podía haber hecho algo, podía haberla ayudado. Se le hizo un nudo en el estómago. Junpei levantó a Jun del suelo y la alejó del baño. ¿Estás bien? Era una pregunta estúpida y lo sabía. Bueno. Sí, creo que sí. Su voz era débil. La fiebre había bajado, pero las heridas emocionales que había recibido no iban a cicatrizar tan rápidamente. Junpei le puso la mano en el hombro y volvieron al dormitorio. Deberías descansar. Poco a poco dejó caer a Jun hasta sentarla en la cama. Ella sintió una vez y miró al sol. Había cuatro personas más en la habitación. Ace, Lotus, Santa y Seven. Tenían la mirada perdida y estaban tensos y cansados. Un momento después entraron en el baño para ver el cuerpo del Clover por sí mismos. Cuando volvieron al dormitorio, Junpei caminó lentamente al centro de la habitación mientras las figuras de caída se reunían. ¿Quién fue el primero en encontrar el cuerpo? Yo. Seven estaba detrás de Junpei y cuando habló, él se giró. La mano de Seven estaba levantada. ¿Por qué viniste a esta habitación? Para buscar a Clover. Bueno, creo que será obvio. ¿Por qué si no? Encontré su cuerpo en el baño. Nada más verlo, corrí fuera.
Fui por las escaleras del casino y grité tan fuerte como pude. Chicos, lo encontré, pero ha pasado algo. Está en el baño en el camarote de primera casa. Venid rápido. O algo así. Entonces regresé al baño. Santa y Loto llegaron un poco después de eso. Pero supongo que vosotros dos no me oísteis porque no vinisteis. Así que bajé las escaleras para buscaros. Después de eso, en fin, ya sabéis el resto, ¿no? Junpei asintió y cerró los ojos. Había una cosa más que necesitaba preguntarle. Se ven algo más que me preocupa. ¿El qué? Cuando destruyes todos los puzzles de esta habitación y abrías la puerta, colocaste una de esas placas entre la puerta y el marco, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? Vengo, ya te lo dije, ¿no? Lo hice para que la puerta no se cerrara. Para que podamos volver a esta habitación. Qué conveniente. ¡Oh! ¿Crees que yo lo hice? Es un poco sospechoso, pero no creo que haya sido Seven. Bueno... Espera, está abriendo el pie. Bueno, no lo sé. Eso depende de lo que digas, ¿no crees? Seven suspiró y negó con la cabeza. Sígueme. Había dos puertas, una al lado de la otra. Abrió la de la derecha. Detrás de la puerta había un armario. Así es que había una caja fuerte que no pudimos abrir. Se ve adentro. Se paró delante del mueble y señaló una caja pequeña. La caja era un cubo de metal pequeño. Miró a Junpei. Este es el motivo. Esta caja fuerte. No pudimos saberlo cuando investigamos esta habitación. Pero pensé que podía haber hecho algo importante dentro. No podía dejar de pensar en ello. Además, pensé que tarde o temprano descubríamos la combinación de esta caja fuerte. Y si lo hacíamos, no quería tener que pasar por la puerta 5 otra vez. Así que atasqué la puerta con una placa para poder volver. ¿Lo entiendes ahora? Junpei asintió y miró la caja fuerte. Cogió el tirador y lo sacudió. No pasó nada. Estaba tan cerrada como cuando se la encontró. Sin embargo, había algo distinto. Justo debajo de la caja fuerte había un montón de polvo rojizo. Era óxido. Junpei lo miró un momento. ¿Había abierto alguien la caja haciendo que el óxido se desprendiera? Junpei se alejó del armario. Seven le siguió de vuelta al dormitorio. Estaba frío y en silencio. Nadie dijo una palabra. Estaban sentados paralizados por el shock, el dolor y la fatiga. La habitación se hacía pequeña y opresiva y el espeso olor de la sangre la envolvía. Junpei se dio la vuelta y se dirigió a la sala de estar. Cualquier excusa le había para hacerle allí. Quizás había alguna pista cerca. Una pista que llevaba hasta que apuñaló la cueva. Se lo tomó con calma y se miró a la sala con cuidado. Sus ojos se clavaron en la puerta. A ver, debió ser alguien que la haya encontrado antes que se ven. Y los únicos que fueron aquí fueron Junpei, Snake y... se ven, bueno. La puerta que llevaba al pasillo de la puerta 5. Detrás de ella estaba el cadáver del 9. Ah, sí. Tal vez debía echarle otro vistazo por si acaso. Abrió la puerta en silencio. Fue como si el olor le diera una bofetada en la cara. Sus pulmones se encogieron indispuestos a inhalar ese aire fetido. Los jugos gástricos de su estómago se revolvían dentro de él, agitando lo poco que había en su interior. Fue demasiado para él y vomitó una corriente de agua amarilla y bilis se esparció en el sol. ¡Ay! Se limpió la boca débilmente y miró el cadáver. Había trozos de carne desgarrada formando un arco alrededor del cuerpo. Lo que quedaba de los intestinos se había deslizado hasta el suelo. El lago de sangre estaba medio seco, pero tan espeso que había conseguido una textura viscosa. En el suelo, al lado de la cabeza abierta del hombre, estaban sus gafas con las lentes agrietadas. Las manchas de sangre cercanas a él ya se habían cercado, como costras en el suelo. Entonces fue cuando se dio cuenta.
No está. Su brazalete. No está. Ah, cierto, sí estaba. Estaba ahí cuando Jumpy pasó por la puerta 5. Estaba seguro. ¿Quién se lo puede haber llevado? Justo al lado de las gafas. Pero ahora... No estaba. El brazalete 9 había desaparecido. ¿Pero por qué? ¿Le había cogido a alguien? Supongo que el que mató a Clover. Todavía le daba vueltas a la cabeza cuando escuchó la voz de Seven. ¿A dónde ha ido Junpei? Venía de la sala de estar. Junpei caminó lentamente hasta dejar el pasillo. ¡Oh! ¡Ahí estás! ¿Estabas buscando algo en el pasillo? Seven siguió a Junpei con la mirada mientras volvía a entrar en la sala. ¿Has encontrado algo? Lo pensó un momento antes de responder. No, nada. Técnicamente no era mentira. No había encontrado nada en cierta forma. Ese era el problema. Algo que había esperado que estuviera no estaba. El brazalete no. ¿Qué me pasó? Bueno, quería que vieras algo. ¿El qué? Seven llevó a Junpei de nuevo al baño. Cuanto más miraba el cadáver de Clover, más se le caía el alma de los pies. Algo entre un suspiro y un gemido salió de sus labios. ¿Qué? ¿Qué quieres enseñarme? Su voz sonó hueca y vacía. He investigado el cuerpo de Clover otra vez. Y he encontrado esto. Mientras hablaba, caminó alrededor de la cabeza de Clover. Entonces se arrodilló y habló a su mano derecha. ¿Tiene un papel ahí? ¿Qué? ¿La chica está asistiendo a un trozo de papel? No lo he mirado todavía. No quería modificar la escena del crimen, ¿sabes? Es lo básico. Pero sí que cogí una cosa. No estaba seguro de qué se refería, pero tampoco le importaba. Ese papel era mucho más interesante. Lo recogió y lo abrió con cuidado. Había dos frases escritas. La razón siniestra. Oh, la mano siniestra se ha apoderado de la razón. ¿Qué es eso? ¿Una especie de código secreto? Se ve mirando la nota por encima del hombro de Junpei. Junpei se alejó del cadáver de Clover y fue a la sala de estar. Empezó a pensar e intentar descifrar la nota. La primera pista era posiblemente la frase mano siniestra. Mano siniestra significa... Mano siniestra significa la mano derecha o la mano izquierda. A ver, la izquierda porque es ahí donde tiene el... esto, ¿no? Exacto. Eso es, la mano siniestra era la izquierda, aquella con la que se presentaba el demonio. La mano izquierda... ¿Qué significa la mano izquierda? Junpei miró su propio brazo izquierdo. El brazalete de su muñeca, sí. Con la mano siniestra se ha apoderado de la razón, se está refiriendo al brazalete. Tiene sentido. Examinó el brazalete más de cerca. Había dos botones, uno a cada lado de la pantalla. Los lados izquierdos y derecho. Izquierdo y derecho. Izquierdo y derecho. Derecha e izquierda. Razón siniestra. Razón siniestra. Sonaba extraño. ¿Qué significaba? Razón siniestra. Quizás esas dos palabras. No creo que esto sirva. Intercambiarlas. A ver. ¿Qué tal intercambiarlas? Siniestra razón. No había sido para nada, tenía tanto sentido como razón siniestra, incluso menos. Claramente te cagas para no había ayuda. Voy a probar otra cosa. La razón bueno, obviamente le hacemos al no sirve mucho. Leerlas al revés. ¿Qué tal leerlas al revés? Razón y siniestra. Nosar y Arseinis. No eran ni siquiera palabras, yo puedo dar que fue algún tipo de acertijo. Pero había sido un buen intento. Razón siniestra. Bueno, ¿qué otra cosa podría significar? ¿Qué otra cosa podría significar razón y siniestra?
Como ya he deducido, Junpei siniestra hacía alusión a la izquierda. ¿A qué hacía alusión Jason entonces? Algo decía que tenía que estar relacionado con su anterior descubrimiento. Junpei continuó sus deducciones en ese derecho. Si la mano izquierda era siniestra, la mano derecha era la diestra, la mano de la razón. Eso significaba que razón iba a la derecha, siniestra iba a la izquierda. Parecía tener sentido. Junpei miró el brazalete de nuevo. A los dos botones a los lados izquierda y derecha del brazalete. Junpei los posiciona en el siguiente orden. No tengo que ver la nota. Razón siniestra, razón tiene que ser esta nota. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y entonces... ¿Eh? ¿Está cambiando los números? Uno detrás de otro, 8 números aparecieron y desaparecieron del brazalete. Lo volví a comprobar para estar seguro. 1, 4, 3, 8, 3, 4, 2, 1. Ok. 1, 3, 1, 4, 3, 8, 3, 4, 2, 1. ¿Qué son esos números? Junpei no respondió. No podía responder. Él tampoco tenía idea de lo que eran. Además, estaba seguro de que si decía algo más, olvidara los números o el orden en el que aparecían. 1, 3, bueno, voy a notar eso. 1, 4, 3, 8, 3, 4, 2, 1. Supongo que sea un código. Muy malos números para sí mismo, una y otra vez, Junpei se dirigió al dormitorio. Ajá. ¿Será el código de la caja fuerte? Una forma de no olvidar esos números. En poco tiempo se encuentra de nuevo frente a la caja de fuerte y ya es cuando se lo olvidan, ¿no? Siempre pasa. Su cerradura era lo único que se le ocurría que requería de una secuencia de números como los que había descubierto. Además, alguien ya había abierto la caja fuerte al menos una vez. ¿Había ido Clover hasta el dormitorio para abrirla? Junpei giró la rueda numérica con la combinación que la saeta había dado. 1 a la derecha, 4 a la izquierda, 3 a la derecha, 8 a la izquierda, 3 a la derecha, 4 a la izquierda, 2 a la derecha, 1 a la izquierda. Listo. Junpei escuchó el pequeño sonido que la cerradura hizo al abrirse. Cogió el tirador, respiró hondo y tiró de él. Dentro había otro trozo de papel. Era aproximadamente del mismo tamaño que el que encontraron en la mano de Clover. A ver, Junpei recogió. Esto era lo que decía. Hecho número 1. El juego no fue jugado antes, hace 9 años. Hecho número 2. La persona con el brazalete 2 estuvo en el juego de hace 9 años. A ver. O sea que antes, pues 9 años antes de este juego donario se hizo otro juego donario y participó Snake. Wow. Hecho número 3. El juego fue planeado por las siguientes 4 personas. Director de Cloud Pharmaceutical. Ese no era Ace, ¿no? Gentaro Hongo. Coordinador de Cloud Pharmaceutical. Nagisa Nijisaki. El supervisor tecnológico de Cloud Pharmaceutical. Teruaki Kubota. Accionista mayoritario de Cloud Pharmaceutical. Kagechika Musashido. Debo castigarles por las vías inocentes que se fabricaron. Este es el único aviso que recibirán. Esas almas inocentes serán salvadas. Que la verdad se haga la luz. Cero. Wow. Así que se lo pedí esto por venganza. Y un pez se alejó del armario. Había 5 personas esperando en el dormitorio. Ace, Lotus, Santa, Seven y Jun. Bueno, Akane miró a cada uno de ellos y metió lentamente las manos en los bolsillos de su chaleco. Perdona, ¿puedes venir conmigo? ¿Ir contigo? Quiero que todos vayamos a la enfermería. ¿Por qué? Quiero asegurarme de algo.
¿De qué quieres asegurarte? Quiero saber si la persona de la que sospechas realmente es el culpable. Ahora sospecho de ahí, gracias a eso. Pero estás diciendo que... Sí. Creo que lo he descubierto. Sé quién mató a Snake y Clover. ¡Wow! Aunque bueno, tal vez Snake siga vivo. La atmósfera de la habitación cambió. Bueno, digo eso por lo que nos dijo Clover antes. El dolor de la pérdida desapareció y empezó a poner atención tan densa que casi puede aparse con las manos. Cinco pares de ojos miraron a Jumper. Él pretendió no darse cuenta de ello. Así que si podéis ir a la enfermería, por favor. Os lo explicaré todo en cuanto lleguemos. Entonces, casi como una señal, la campana empezó a sonar. Todos lo oyeron. Era la campana del reloj de la escalera principal. Es decir, que pasó otra hora, ¿no? ¿Cuántas horas le quedan? La campana sonó 5 veces y entonces eso. Era las 5 en punto. Les queda una hora. Oh. No tenemos mucho tiempo. Vamos. Poco a poco me pones y doy a Jumpy fuera del dormitorio. Y bueno, chicos y chicas, perdón por dejarlo aquí, pero voy a guardar. Venga, vamos a guardar. Parte de guardada y salimos. Y pues nada, chicos y chicas, en el próximo video continuamos. Espero que os haya gustado. Si os ha sido de lógica, que podéis suscribiros al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!